mirando los candidatos que hay, se van a reelegir exactamente los mismos. O sea, no va a haber un cambio significativo. Si llega al 5 o el 10% nuevo, pero son de las mismas familias, de las mismas clientelas, de las mismas corruptelas. O sea, es muy poco lo que va a llegar nuevo. La renovación va a ser apenas un 5%. O sea, que no va a cambiar absolutamente nada. Porque uno no puede decir que todo el mundo es bandido. No, hay gente honesta, gente correcta. Hay gente que ha leído bien, ¿sí? Hay gente que está preocupada por los intereses del país. Pero hay muchos que no lo están. Y curiosamente, esos son los que van a salir. O sus familias.